gracias a todos por acompañar otro año más, ¿sí? Los que me vienen acompañando hace muchos años saben que para mí esta fecha es muy emotiva, más allá de ser hija de Rey Mayá. Siempre que vengo, porque cada año la familia crece más, es más gente la que acompaña este ritual de agradecimiento, porque yo siempre digo que cada año que vuelvo, vuelvo para agradecer, ¿sí? Porque hace varios años, cuando estaba pasando una mala situación, decidí escribir una carta a la Mai Mayá, porque como todos saben es una tradición, ¿sí? Entregar la barca, escribir una carta, haciendo los pedidos, los agradecimientos. Y yo no tenía en ese tiempo esta familia tan grande, solamente tenía amigos que me acompañaban porque me querían mucho y sabían que yo cultuaba la religión. Entonces ellos me propusieron acompañarme, ¿sí? Para venir a traer una barca. Preparé una barca para ella, le escribí una carta pidiéndole que me ayude a encontrar mi camino para poder cumplir como había soñado dentro del culto. Entregamos la barca para la Mai Mayá y 9 días después tuve la respuesta que buscaba. Ahí fue cuando encontré a Mai Thais y comencé con el culto de los Orishá. Porque yo siempre digo lo mismo, podemos tener muchos años de religión, ¿sí? Porque muchos hemos arrancado con Umbanda, con la Quimbanda, pero el culto a los Orishá es estar completo, digo yo, ¿no? Que es la consagración. Uno tiene que tener, que saber de todo. Y de ahí empecé a cumplir con los rituales, a cumplir en casa, a hacer mis cosas. Y al año siguiente no iba a venir a traerle la barca, porque yo ya tenía todo lo que le había pedido. Y tuve un sueño con ella, porque iba a tocar un batuque en casa. Y ella me dice en el sueño, cuando estuviste mal y que solamente tenías fe, viniste a mí y yo te respondí. Y ahora que crees que tenés todo, te olvidaste de venir a agradecérmelo. Ahí fue cuando hablé con mi Mai de Santo y me di cuenta que tenía razón, porque nos acostumbramos a pedir pero nunca a agradecer. Entonces, suspendí el batuque de casa, organicé todo y vinimos a traerle la barca agradeciéndole, ¿no? Lo que ella me había cumplido en el mismo año que se lo había pedido. Y de ahí prometí que cada año iba a volver solamente a agradecerle. Porque ese año fue la última carta que yo escribí en mi vida, nunca más volví a escribir. Prometí que solamente le iba a venir a agradecer. Entonces, que cada año sean más los que me vienen a acompañar. Para mí, aparte de ser una satisfacción, ¿no? Porque me siento muy, muy querida por la familia, es que ustedes hayan entendido que ella, porque yo siempre digo que la Mai Mayá que vive en el mar es la Mai de los desesperados, ¿no? Porque la gente que no cultúa la religión viene siempre al mar a traer una flor o a hacer un pedido o a lavarse con el agua del mar, porque es sana. Entonces, ella es la que da las respuestas que quizás a veces las personas no podemos dar o no sabemos dar. Ella es la que no diferencia la ropa, ella es la que no diferencia las situaciones personales, ella no diferencia las creencias, ella es la madre de todos
para dar una respuesta. Entonces, yo creo que este homenaje en agradecimiento para mí tiene que ser hasta mi último respiro. Siempre que los orillas me den salud y piernas para llegar, yo voy a estar con la barca. Digo, si está mi familia, mejor. Porque es lindo. Y si no, vendré sola, vendré con todos los que me quieran acompañar. Yo quiero darle las gracias a cada uno que dejó sus casas para venir, porque es un gasto acompañar a tanta distancia, porque dejan sus familias, porque van a correr mañana con el trabajo. Pero sé que todo esto que ustedes hacen, ¿sí? Siempre tiene su recompensa. Que la Mari Manchá le dé a cada uno de ustedes salud por sobre todo, porque con la salud podemos hacer todo. Tenemos manos, pies para salir a luchar la vida. Que la vida es difícil, sí es difícil. Que estemos vestidos hoy y que tengamos una creencia fuerte no quiere decir que las soluciones sean mágicas. ¿Está? Pero que la Mari Manchá a cada uno de ustedes le dé la tranquilidad para poder avanzar, que le dé buenos pensamientos, ella es la madre de los pensamientos, que no nos deje caer nunca en la tristeza, y que si hay lágrimas de tristeza, quédense bien tranquilos, que detrás de la tristeza siempre llega la felicidad. ¿Está? Van a golpear una puerta, van a golpear dos puertas, tres, cuatro, quédense bien tranquilos, que en algún momento la puerta grande se va a abrir para todos, que nunca se sientan solos. ¿Está? Porque la persona que cree en Orillá va a estar acompañado toda su vida. Necesitamos de las personas porque convivimos con las personas solamente. ¿Está? Necesitamos de nuestro Orillá para encontrar la verdadera felicidad y la tranquilidad para vivir. Porque yo siempre digo que la transformación tiene que ser verdadera para que los Orillá den las respuestas. Porque uno no vive pidiendo, llorando, arrodillado. ¿Sí? El orillá camina junto con nosotros, el orillá nos da siempre todo lo que necesitamos. ¿Sí? Que sea una linda noche para cada uno y que cada una de las personas que trajo su carta, como yo siempre le digo, escriban la carta para la Mari Manchá, que la pueda dejar y que ella rápido dé las respuestas que vinieron a buscar. Gracias a la gente que está afuera acompañando o que se acercó para hacer un pedido. ¿Sí? Todos sus pedidos, la Mari Manchá los va a estar esperando para poder darle la respuesta. ¿Sí? Una linda noche, ¿sí? Para todos. Thank you.
Río. Ya bailé, ya bailé, ya bailé, ya bailé, ya bailé.